¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Como siempre en todas las transmisiones, sobre todo a partir de este año que se ha profesionalizado la edición de nuestras charlas, nuestras transmisiones, queríamos agradecer al área de técnica del Museo de Malvinas, así como el área de diseño del museo, quien se encarga de la elaboración de los flyers y que hacen posible este programa en el marco de la virtualidad y de la pandemia que lamentablemente todavía seguimos transitando. Como siempre, quienes nos están viendo en esta charla, los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en nuestra página de Instagram, nuestra página de Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y quienes en este mismo instante estén viendo la transmisión, los invitamos a compartirla para aumentar la difusión de la misma. Bien, estamos en el mes de agosto, un mes muy particular. Estamos en el marco del bicentenario de la independencia de la República del Perú. Estamos en las vísperas de un nuevo aniversario del pase a la del pase a la inmortalidad de nuestro general San Martín. Así que, ¿qué mejor que para hablar de cómo se vincula San Martín con la causa Malvinas y con nuestra soberanía en el Atlántico Sur y sobre todo en la región sudamericana? Con nosotros, el presidente del Instituto Nacional Sanmartiniano, Eduardo García. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Bueno, un saludo para vos y por supuesto para todos quienes a través de afortunadamente estos medios tecnológicos que nos permiten vincularnos, como bien mencionabas, en esta ya larga pandemia, pero que se avizora un horizonte de salida. Así que un saludo para todos y acá a disposición para conversar, como bien decías vos, estamos en unas fechas que nos sensibilizan y bueno, afortunadamente nos traen este vínculo americanista que San Martín tanto peleó porque tengamos nosotros hoy de disfrutar de una América libre. Bien, voy a empezar por una pregunta muy sencilla, así disparadora, porque por lo general cuando pensamos en el Ministerio de Cultura, digamos, inmediatamente la referencia es por ahí los museos, ¿no? Pero aparte, digamos, el Ministerio de Cultura aglomera los institutos de investigaciones históricas. Contale un poco a la gente que nos está viendo qué características tienen estos institutos nacionales y particularmente contarnos un poco qué es el Instituto Nacional Sanmartiniano. Así es, el Ministerio de Cultura tiene siete ministerios vinculados a personalidades políticas, próceres, tiene al almirante Brown, a Jorge Newbery, a Juan Domingo Perón, a Eva María Duarte de Perón, a Juan Manuel de Rosas y puntualmente el que tengo el honor de presidir desde octubre del 2012 es el Instituto Nacional Sanmartiniano. Nuestro Instituto Nacional Sanmartiniano se dedica a investigar, a difundir, a divulgar la vida y obra del libertador de Argentina, Chile y Perú, José Francisco de San Martín. Es una institución creada por el gran historiador, es una gran historia de San Martín, José Pacífico Otero, en 1933. Y un dato poco conocido es que Otero lo crea a instancia de nuestro gran artista plástico Benito Quinquela Martín. Estando ambos en París y en conversaciones, los dos muy sanmartinianos, Quinquela Martín le dice: "Mirá, vos tenés que hacer que la patria tenga un día dedicado al Libertador y una institución que lo estudie". Y al llegar a Buenos Aires, junto a una serie de personalidades, entre las que estaba, por supuesto, el propio Quinquela Martín, y en 1933, como te anticipara recién, se crea este instituto. Comienza como una asociación civil y 10 años más tarde pasa a la órbita del Estado argentino, en el ámbito del aquel entonces Ministerio de Guerra. Y cambiando luego al de educación y cultura y finalmente cuando se escinden aquellos dos y el creado Ministerio de Cultura, tenemos esa dependencia.
grupo académico de 30 académicos, personalidades de la historia argentina focalizados en San Martín. También tenemos las asociaciones culturales sanmartinianas que, como reflejo de aquella creada por Pacífico Otero, están en toda nuestra geografía, en todas nuestras provincias hay asociaciones, y vos mencionabas el 17 de agosto allí, junto con las autoridades provinciales y municipales, todos los años hacen el homenaje. Y también en el exterior están conformados los institutos sanmartinianos. En las principales capitales del mundo tenemos institutos, en Washington, en Madrid, en Londres, en París, y trabajamos de consumo conformados con investigadores que nos ayudan a intercambiar miradas, y también el contacto con las universidades del exterior nos permite ir buscando y reencontrando documentación, ¿no? A pesar de que se dice que de San Martín está todo dicho, investigado, realmente no es así. Siempre aparecen cartas, documentos que nos permiten analizar un poco más la figura de este inmenso hombre argentino. Bien, interesante esto que mencionás, porque el Instituto Sanmartiniano, más allá de que tiene su sede emblemática, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, es un instituto que se proyecta a nivel federal y a nivel también regional e internacional, digamos, ¿no? Es casi un paralelismo con la causa Malvinas, ¿no? Que es una causa federal, digamos, ¿no? Y se proyecta también a nivel mundial. Absolutamente, absolutamente, no solo las capitales, sino los municipios, y tenemos en Mendoza, por ejemplo, hay más de 10 asociaciones sanmartinianas en las diversas regiones de nuestra provincia, y me parece fantástica la vinculación que haces con la causa Malvinas, porque tanto San Martín como Malvinas son un entrañable sentimiento nacional que nos acercan afectivamente al entrañable sentimiento del pueblo argentino por la causa Malvinas, y por supuesto por el argentino, que aún en actuales encuestas sigue siendo el hombre más prestigioso que tiene la ciudadanía, y el vínculo con lo popular es fantástico. Digamos, vinculando esto, digamos, San Martín con Malvinas, ¿no? Siempre en los medios de comunicación se hace un diagnóstico, ¿no? Que no es algo de esta época, es histórico también, de que hay una especie de grieta en nuestro país, o como algunos historiadores de mediados del siglo XX llamaban, había como una especie de estructura binómica, ¿no? Un poco interpretando filosóficamente las guerras civiles argentinas, y bueno, hay estas divisiones a lo largo del siglo XX y también del siglo XXI. Digamos, como este paralelismo, ¿no? De San Martín como una figura unificadora, ¿no? Quizás con esta particularidad del pueblo argentino, es decir, bueno, es difícil unificar o contentar a todo un pueblo, o unificar, y este paralelismo, ¿no? San Martín con Malvinas, como con esas características en particular. Sí, yo lo veo así. Vos sabés que en mi primer 17 de agosto, que ocurrió en el año 2013, quise plantear un poco lo que iba a ser, no pensé que durante tantos años, pero en mi etapa los objetivos que iba a tener. Y las primeras frases, lo recuerdo aún todavía, ese discurso en la Plaza San Martín, que San Martín es un factor de unión de los argentinos. Y no es propiedad de algunos, ni de pocos, ni de varios, ni siquiera de muchos, que es propiedad de todos. Y San Martín trabajó precisamente para eso. San Martín nos dijo, y seguramente en algún momento de la charla saldrá, cuando Rondó le pide que vuelva con sus ejércitos, ya San Martín había ganado la batalla de Chacabuco y Maipú, y se pensaba ya en tomar la flota e ir para liberar al Perú, le ordena que vuelva para enfrentarse a los ejércitos federales
de las provincias de Santa Fe, de Entre Ríos, y San Martín se niega. Y ahí dice su famosa frase: nunca voy a desenvainar mi sable para combatir a mis paisanos. San Martín tuvo claro que la libertad era el objetivo final y supremo, porque en el marco de la libertad se iba a poder desarrollar una nación. Y para ello había que pelear, sostener de todas formas el proyecto independentista. Para ello no solo garantiza la independencia que de 1816, político y militarmente, luego podemos ver cómo, sino que también entendía que teniendo ocupado Chile por los realistas y la fuerza poderosa al norte, en Lima, iba a tardar poco para que repuesto Fernando VII vuelva a controlar nuestra nación. Así que tuvo claro ese objetivo y es magnífico como San Martín, a pesar de las dificultades, las presiones políticas, la escasez económica, desarrolla ese plan continental y lo lleva a cabo. Es algo increíble, increíble. Bueno, ahí te tomo como esto que mencionaste a lo último, ¿no? De la independencia argentina el 9 de julio de 1816 y esta construcción, este plan a escala continental, ¿no? Esta idea de que no basta únicamente con la independencia de lo que era o se llamaba en ese momento las Provincias Unidas, sino que esa libertad había que proyectarla a escala continental. Contanos un poco de esa famosa carta donde menciona Malvinas en agosto de 1816, un mes después de declarada la independencia, que forma parte, digamos, del patrimonio de nuestro museo. Tenemos un facsímil de esa carta y que se encuentra en el archivo de la Cancillería. ¿Cómo percibís vos esta unión ya desde ese momento entre San Martín y esta construcción de soberanía continental y que también incluía a Malvinas? Mira, en el marco de lo que decíamos que San Martín tiene la idea superadora de la libertad, pero también las herramientas necesarias para construirla, que no solo eran las armas. San Martín nos dice: la educación es tan fundamental porque la ignorancia es la columna central del despotismo. Y también nos dice: la biblioteca es más poderosa que nuestros ejércitos para sostener la independencia. En ese marco y en esa concepción, San Martín quería que la causa americana y la causa nacional sea integradora. Y para ello pide que las fuerzas del ejército de los Andes, cuando es en 1814, nombrado gobernador intendente de Cuyo, pide que la integren hombres y mujeres de todo el país. Pide que vengan soldados que vienen de los cuatro puntos cardinales. Y no olvida e incluye a Malvinas. Le escribe una carta al entonces ministro de Guerra, Beruti, solicitándole que aquellas personas que cumplen condena en Malvinas se les dé la oportunidad de redimirlos en el marco de una causa superior y que vengan a combatir por la patria y por la libertad, y que era fundamental que en ese marco también participen. Y Malvinas no era un presidio, no había un presidio. Eran unas islas donde se destinaba algunos hombres en aquel entonces para cumplir condena. Y esa carta es sustancial porque es uno de los tantos antecedentes que tiene nuestro país en función de la soberanía de las Islas Malvinas como parte de nuestra integridad territorial. Así que este punto de San Martín es fundamental, que aparte es importante esgrimirlo, porque bien saben ustedes que San Martín es una personalidad internacional. Tiene monumentos importantes en la mayoría de las capitales centrales de Europa y de América.
San Martín es reconocido, fue reconocido en el pasado y es reconocido en la actualidad. Mirá, a modo de grajea de lo que fue en 1838, durante su exilio, Luis Felipe de Orleans, rey de Francia, lo invita a San Martín a una reunión en el Palacio de las Tullerías, y allí, rompiendo el protocolo y adelantándose a la fila, lo estrecha en sus manos y le prodiga palabras muy, muy elogiosas hacia el libertador. Así que ya en aquel entonces era una personalidad reconocida, y es bien que nosotros lo mencionemos para nuestra causa Malvinas, porque él las incluye dentro del territorio nacional y pide que puedan redimir sus errores, los que allí estaban recluidos en nuestras Islas Malvinas, y que pasen a integrar el ejército de los Andes. No, por eso es muy interesante estas anécdotas y esta información que nos estás brindando, porque siempre, digamos, y quedó quizás de alguna manera un resabio quizás en nuestra educación, de que Malvinas a veces es como un anexo de nuestra historia, ¿no? Como una adenda. Y sin embargo, cuando vemos cartas como las de San Martín, ya en agosto de 1816, o incluso el famoso decreto de la primera junta del 30 de mayo de 1810, vemos que Malvinas es algo inescindible, tanto de nuestra historia, de nuestra geografía, o incluso, en el caso de San Martín, que además de ser nuestro libertador, y era un general y que tenía una visión geopolítica de América, Malvinas siempre formó parte de estos vastos territorios americanos. Y yendo un poco hacia la independencia del Perú, que estamos en el contexto de su bicentenario, contanos un poco cómo es ese San Martín protector del Perú. Ya la palabra nos habla mucho, protector del Perú, no dictador perpetuo, que eran términos que estaban de alguna manera circulando en la época. Él decide el título de protector, claro, que es algo que a él lo enorgullecía mucho en el exilio. ¿Cómo fue ese San Martín protector, de que muy poco se habla, pero que sin embargo es muy interesante? Así es, como bien decís, las figuras que en aquella época recorrían los espacios de los distintos países, el dictador era basada en la figura romana, así que era una figura vigente. No, San Martín, mira, San Martín tiene esas cosas que realmente conocimos: factor de unión, Malvinas, sentimiento nacional. Nos unen y nos evocan precisamente por elegir la figura de protector, porque San Martín, una de las cosas que hizo fue cumplir con su palabra y no perpetuarse en el poder en ninguno de los lugares y de las regiones donde comandó sus ejércitos. No nos olvidemos que el ejército de San Martín era un ejército muy poderoso que podía desequilibrar la interna de nuestro país. Luego cruza Chile, lo invitan a que sea el que lleve adelante y que gobierne Chile, y él dice que no, y lo nombra a O'Higgins, a Bernardo O'Higgins, continúa con el plan continental y cruza por una flota y llega al Perú, que como bien decís, estamos conmemorando hace pocos días. Con el ministro Tristán Bauer y el embajador del Perú hicimos una serie de actos conmemorando el bicentenario, el 28 de julio próximo pasado, el bicentenario de la independencia del Perú. Y San Martín llega al Perú y no estuvo exento, tanto en nuestro país como en el Perú, de difamaciones y de estrategias de tratar de desgastar y de que el pueblo no apoye la causa independentista. Entonces San Martín hace su proclama antes de entrar a cada uno de los pueblos, y él habla que como hombres libres van a acompañar, como naciones libres, procesos de independencia, y que no se va a perpetuar en el poder, y allí cumple, en Argentina, en Chile y en Perú. San Martín llega en septiembre de 1820, desembarca en Paracas, y tras unos meses de lucha por el interior, por la cordillera, por las costas, por,
distintos lugares, llega a Lima sin disparar un solo tiro, porque San Martín tenía una conformación humanista que, aparte de estar preparado para la guerra, era un hombre que apreciaba las vidas humanas y evitaba todo lo posible lo que fueran las luchas encarnizadas. Llega tras 300 años de dominación española. San Martín, en 13 meses de gobierno, llega a una tarea impresionante. Conforma las instituciones del país. Lo primero que hace es dotarlo de sus símbolos patrios, que no tenía. Recordemos que venía de 300 años de dominación española. Crea la bandera, llama a un jurado para hacer el himno nacional del Perú, del que él mismo participa como jurado, hizo algunos esbozos de cómo debía ser la primera bandera, decreta la inviolabilidad de los domicilios, la libertad de imprenta, que hoy sería la libertad de prensa, crea la Alta Cámara de Justicia, reemplazando los viejos pactos virreinales que solo consolidaban el poder del imperio español, da la libertad de vientres, quita a los pueblos originarios toda clase de mitas, impuestos, servidumbre, da, como dijimos, la libertad de vientre. Como ministro lleva a Bernardo de Monteagudo, personaje central de 1810 en el Río de la Plata, y acompañando a San Martín, crea la primera escuela normal y a partir de allí, a modelo de esas, las escuelas públicas del Perú. San Martín tiene una labor incansable, crea la Dirección General de Minería para que terminen de extraer los recursos que se llevaban, dejando solamente a su paso miseria a los pueblos que habitaban. Hace el Reglamento Provisional de Comercio, crea la Marina de Defensa. Bueno, podríamos poner relaciones diplomáticas y comerciales con el resto de los países como como un país independiente. Consolida, decíamos, en esos 13 meses de gobierno, las instituciones. Pero aquí volvemos a lo ya mencionado antes. Crea la Convención Constituyente para que el pueblo pueda elegir sus propias autoridades y su forma de gobierno. Es decir, su protectorado culmina dándole al pueblo la soberanía para elegir sus autoridades y su forma de gobierno. Yo creo que la campaña libertadora de Perú es donde San Martín muestra sus dotes de estadista y de político soberbio. Ya lo había hecho cuando en 1814 es nombrado gobernador intendente de Cuyo, y allí no solo se dedica a conformar el ejército de los Andes, sino que se ocupa de la salud pública, haciendo la campaña de vacuna antivariólica, el apoyo al comercio, a las industrias, crea impuestos para los que más tienen, crea impuestos para sostener la conformación de este esfuerzo tremendo que iba a ser la independencia de tres naciones y la conformación del ejército de los Andes. Así que San Martín cumple con su palabra y luego de la organización del protectorado deja y concluye 2 años más tarde la guerra de la independencia Simón Bolívar con, en 1824, el vencer en la batalla de Ayacucho. Es interesante esto que mencionaste, estoy tratando de seguir el hilo. Si te parece, vamos a agotar este aspecto, si se quiere, de San Martín como protector del Perú, que a partir de esa gesta independentista que tiene su punto cúlmine en Lima, ¿no?, con esta liberación de estas tres naciones, este hecho que es de 1820, 1821, va a tener su impacto en las relaciones argentino-peruanas a lo largo de toda nuestra historia, a lo largo de estos 200 años. E incluso también en Malvinas, ¿no?, cuando pensamos en la solidaridad
por parte del Perú en la causa Malvinas, que es algo, una marca característica de este vínculo argentino-peruano. ¿Cómo sentís esa, digamos, ese impacto, digamos, San Martín en Perú y eso trasladado en los vínculos de amistad de los pueblos de América y particularmente entre el Perú y nuestro país? Yo creo que es el eslabón que une la historia cultural que tenemos con el Perú, desde los incas, la cultura andina, es previa a la etapa colonial, y era el camino del Inca, cruzaba toda la cordillera, llegaba hasta nuestras tierras. Después la heroica defensa de Atahualpa I y II, cuando las invasiones españolas. Pero creo que San Martín es el eslabón que une a los dos pueblos. Y los une por esto que decíamos: no solo los libera y organiza las instituciones y suma al pueblo a que sea protagonista de aquella gesta y conforma un espacio cultural. Vos sabés que en el Perú, bueno, Lima tiene el monumento, la plaza central se llama San Martín y tiene el monumento más importante de Lima, y esos vínculos han quedado. Yo hice tres cosas. Cuando asumí, mi primer llamado fui a visitar el regimiento de granaderos a caballo, que fue el creado por San Martín. Mi primer viaje al exterior fue a Lima, ¿no? Creo que la cultura, así como la política se hace a través de gestos, la cultura es a través de símbolos. Y quería simbólicamente llevar adelante estas dos acciones. Y allí, la tercera de ellas fue convocar al embajador de Chile y Perú al instituto y al embajador del Perú agradecerle por lo que el pueblo peruano había hecho por nosotros en Malvinas. Ese fue un aspecto inolvidable que creo que los argentinos no tenemos que cansarnos de reconocerles y agradecerles a los hermanos peruanos porque tuvieron una determinación absoluta, poniendo en juego muchísimas cosas para acompañarnos en este proceso, intento de descolonización que tenemos y que todavía tenemos pendiente los argentinos. Así que San Martín es ese eslabón para mí que une la cultura precolombina y la devolución del pueblo peruano acompañándonos en esa gesta maravillosa de Malvinas, ¿no? San Martín es en el centro de esa escena, que llena con afecto, que llena con determinación, que llena con acciones increíbles que le dan la institucionalidad en aquel entonces al Perú, como dijimos, después de 300 años de dominación española. Bien, y culminada esta gesta independentista, San Martín vuelve a la Argentina. Es calumniado, digamos, en la prensa, digamos, es algo que él ha padecido a lo largo de su vida personal y termina exiliándose, digamos, ¿no? Y él, desde el exilio, nunca dejó de ser San Martín, digamos, no es que San Martín deja de ser San Martín, no es que cumple la independencia tanto de Argentina, de Chile y de Perú, sino que sigue siendo el libertador desde Europa. Y cuando él ve las intervenciones europeas, ¿no? Vos mencionaste la década de 1830, la década de 1840, San Martín se pone a disposición, digamos, de nuestro país. Contanos así, de forma muy, muy resumida, ¿cómo fue la vida de San Martín en el exilio, pero con esta vinculación siempre tan característica de él, que es la defensa de la soberanía americana? San Martín, como bien decís vos, no tuvo un nido de rosas, como todos, como muchas personas piensan que vino, que fue sencillo desarrollar esa magnífica campaña y que fue reconocido como héroe inmediatamente. San Martín muere el 17 de agosto de 1850 y tardamos 30 años en recuperar sus restos y que llegaran a la Argentina. Así que allí te das cuenta que no fue nada sencillo. Rivadavia fue
el término enemigo es un poco complejo, pero ciertamente un gran opositor a San Martín, había quedado herido desde que San Martín pasa del primer triunvirato al segundo, que es, bueno, si nos metemos, vamos abriendo puertas, se nos va a complejizar, por eso trato de seguirte, no hemos hecho una línea cronológica, porque creo que llevaría horas, y San Martín allí tiene también conjuntamente con los hermanos Carrera, enemigos que Carreras tenía para aquel entonces un elemento fundamental que era una imprenta portátil, y de allí va haciendo una campaña panfletaria en contra de San Martín. Así que él se decide irse a su exilio porque no quería ser parte de ninguna facción dentro de la Argentina. Vio y anticipó que venía una época de anarquía y de guerras intestinas. Trató de evitarlas, pero no pudo hacerlo, y se exilió con su hija. Tuvo un paso por Inglaterra, un breve paso por Bélgica, donde le piden que sea jefe del ejército belga, pero como también era parte de ser un sector y no de Unión de Bélgica, no acepta, y se va, finalmente llega a París. Allí reside en Granbourg, nuestro Instituto Nacional San Martiniano, la casa de nuestra institución es una réplica de la que tiene San Martín en Granbourg, en las afueras de París, la nuestra es un tercio más grande, y San Martín no cesa, tal es así que cuando viene la invasión o el bloqueo anglosajón a nuestras costas por la guerra comercial, tratando de circular libremente para extraer nuestros productos sin dejarle nada al país, y hace rosas la defensa de la patria, San Martín en su testamento hológrafo le dona su sable por esa defensa. Pero antes escribe una carta y se reúne con el ministro de Relaciones Exteriores francés y solicita que no intervengan y que den fin al bloqueo. Que conociendo la pasión y la aguerrida defensa que harían los argentinos de sus ríos, de su pueblo, esa herida iba a llevar años en curarse. Así que trabaja firmemente, hace relaciones internacionales por nuestra independencia, que si bien estaba declamada, se estaba consolidando por la sucesión de los gobiernos que todavía no estaban altamente definidos. Allí recibe a Florencio Varela, a Sarmiento, quienes hacen de San Martín unas fantásticas miradas y descripciones de ese hombre, y se les vuelve más inmenso de lo que ellos habían conocido a través de relatos y a través de historias. Así que San Martín no cesó en su exilio de trabajar por nuestra patria, y vos sabés que nosotros tenemos, custodiando nuestro instituto, el testamento hológrafo de San Martín, el original de 1848. Y en él hace algunas definiciones importantes. Como bien decimos, el sable que lo acompañó en la independencia de las tierras de América, en la emancipación sudamericana, se lo dona a Juan Manuel de Rosas. Pone dentro de sus títulos, como primer título, el de protector del Perú. ¿Sabes qué? Hay, no se conservan del Libertador uniformes. El único que se conserva, que está en el Museo Histórico Nacional, es el de protector del Perú, traje blanco con una banda roja, con el que fue a la reunión de Luis Felipe de Orleán, fue vestido con ese traje. Y allí San Martín, en ese testamento, deja plasmado
quiere que se devuelva, el pueblo peruano le había dado el estandarte de Pizarro. Vos fijate el amor del pueblo peruano por San Martín, y San Martín en su testamento pide que sea devuelto al patrimonio de los peruanos. Así que ciertamente no dejó nunca de preocuparse por su amado país. Mucho testimonio de ello tenemos. Tomás Guido fue su entrañable amigo, y gracias a la correspondencia que tuvo, San Martín pudo, tenemos hoy testimonios de las muchas cosas que fuimos aprendiendo y sabiendo de su táctica, su estrategia, su pensamiento, sus sentimientos de cuando la patria no tomaba en sus manos esta causa libertaria, y bueno, tuvo que pelear por ella y finalmente ganó. Bien, Tomás Guido, que a su vez era embajador argentino ante el Imperio de Brasil, digamos, ¿no? En esa época. Así es, así es. De fuertes convulsiones, además de internacionales, regionales, ¿no? Totalmente. Y me quedo con eso que mencionás, ¿no? Del testamento de San Martín, ¿no? Como decir, bueno, le lega su sable a Rosas por defender la soberanía argentina y se queda con el protector del Perú como su primer título, ¿no? Esta idea de soberanía nacional, integración regional, digamos, esta idea y este espíritu americanista que se ve muy fuerte en él, bueno, hasta en sus últimos días, como bien se plasma en el testamento. Y, sí, mira, yo, San Martín tiene. Cuando él ingresa como, bueno, datos biográficos que no hemos dado, nace el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú, en aquel momento Misiones, hoy provincia de Corrientes, a los 5 o 6 años vuelve con sus padres a España e ingresa a los 11 años al regimiento de Murcia, apodado Leal, un regimiento del sur de España. Y esto es 1789, el mismo año de la Revolución Francesa. Sin duda, San Martín es impactado por una época y por un momento. Y a través de los años conforma su biblioteca. Y esa biblioteca, gran parte, está en los libros de Voltaire, Montesquieu, Rousseau. San Martín forma una ideología. Mira, él dice, yo creo que hay dos líneas para comprenderlo. Una dice, no he sido más que un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Un instrumento accidental de la justicia y un agente del destino. Conformando una mirada, digamos, superior, que él tiene que responder a una causa superior. Ahí se comprende su fortaleza, que nunca es doblegada y concluye su misión. Y por otro lado, con un compromiso universalista, dice, mi causa es la causa del género humano. Y el tercer componente ideológico que San Martín también nos dice, soy de un solo partido, y este es el partido americano. Digo, son tres definiciones que te dan una causa superior, un compromiso ideológico y una mirada estratégica. San Martín era consciente que estaba cambiando la geopolítica mundial al darle la libertad a América, digamos. Era una epopeya trascendente. Y lo hizo con instrumentos, bueno, el plan continental, como decíamos, se estudia en todas las escuelas de guerra importantes de América. Y hay algo que me gustaría contar brevemente, que el plan continental, una parte que no se cumplió y que es menos conocida, por supuesto, era armar un ejército, cruzar los Andes, liberar Chile, embarcarse y ir al Perú. Pero era una maniobra de pinzas. Y por el Alto Perú debía ir el ejército, parte del ejército observador y del ejército del norte, en aquel entonces comandado por Güemes, y encontrarse, es decir, una maniobra de pinzas, y esta maniobra es la que le falta a San Martín para terminar su tarea en Lima. La muerte de Güemes, bueno, fue una cuestión trágica
para San Martín, pero también, por supuesto, para todos los argentinos, ¿verdad? Así que me parece que San Martín, con su ideología, con su formación, con esto de que atravesó el Atlántico con 12 baúles con más de 800 libros y fundó bibliotecas en cada uno de los lugares que libertó, la fundó en Mendoza, en Chile, después de Chacabuco, le ofrecen 10.000 pesos de recompensa y no los acepta, y dice que con eso comiencen para la construcción de la Biblioteca Nacional de Chile, la del Perú, la crea y dona parte de su colección de libros, porque lo que cruzó con él en esos baúles del Atlántico, más allá de sus volúmenes, fueron sus ideas de libertad, sus ideas, su pelea fue contra la opresión. España, y en ese entonces la Santa Alianza, tenía como súbditos obedientes de una colonia, y San Martín pretendía formar ciudadanos, y para esto entendía que la educación, la ilustración en aquel momento, la cultura eran herramientas fundamentales. Bien, entonces ya en este recorrido que estuvimos haciendo, vemos un San Martín, por supuesto, militar, el San Martín libertador, el San Martín protector, el San Martín intelectual, el San Martín americano, panamericano, también un San Martín de alguna manera diplomático también, ¿no? Que va a defender nuestra soberanía aún en el exilio, digamos. Tenemos, después de su muerte, vos mencionaste que tuvieron que pasar 30 años para que sus restos pudieran volver a su patria, tal cual como él también lo había delimitado en su testamento, ¿no? Que su corazón descansara en Buenos Aires. En el aire de Buenos Aires. Contanos un poco el San Martín, digamos, ¿no? Así también intuitivamente, ¿cómo fueron las interpretaciones de San Martín, ¿no? Desde los famosos libros de Mitre, ¿no? Y a lo largo del siglo XX, ¿no? Con este San Martín tan polifacético, multidimensional, ¿cómo fueron, desde tu interpretación, esos múltiples San Martínez, por decirlo de alguna manera, que fueron evolucionando a lo largo de la historia argentina? Sí, bueno, sin duda, uno de los jalones importantes es la historia que hace Mitre sobre San Martín, una historia exhaustiva, profunda, pero yo lo que discrepo con la visión de Mitre es que hace un San Martín centradamente militar. Por supuesto que San Martín era un militar, vaya, a los 13 años estaba peleando ya en el norte de Orán, en África, en el norte de África, en Orán. Recorrió Europa, fue destacado en Bailén por sus acciones militares, un soldado de excelencia, pero decíamos que San Martín, como bien mencionábamos, tiene una conformación ideológica y un sustrato cultural detrás de él, un autodidacta que se fue ilustrando. Y me parece que en ese sentido Mitre es un poco austero, digamos, en la descripción de San Martín. Tenemos un José María Rosa, un Pepe Rosa, que ahí sí ya hace una mirada desde el revisionismo, una mirada otorgándole esta visión de estadista político americanista de San Martín, y son dos visiones fundamentales. Yo, digamos, agrego dos libros que son importantes para mí, quizás no que hagan a los elementos históricos precisos, pero uno a un apasionante, sencillo y pequeño librito de René Favaloro, que habla sobre las virtudes sanmartinianas, porque está escrito de un sabio con el corazón y la pasión, y muy fácil de leer. Y el otro es del académico sanmartiniano británico, John Lynch, que es interesante porque nos muestra una mirada de San Martín, cómo se ve desde Europa, cómo lo ven los europeos a San Martín. Y estos conforman una visión. Yo diría que San Martín está en estas dos visiones, entre Mitre y el revisionismo,
conforman una visión más completa. Después viene la romántica de Rojas, ¿no? Cuando hace el santo de la espada, que es una visión maravillosa, tiene una pluma para escribir, fantástica, pero que también lo pone a San Martín en el bronce como, como un ser más allá, casi extraterrenal, por la obra que desarrolla, ¿no? Así que estas son distintas miradas, Ricardo Rojas, dije Ricardo Rojas, distintas miradas que conforman para mí una visión bastante completa, justa e importante de San Martín. Y llegando un poco al siglo XXI, ¿no? Más allá de esas interpretaciones de San Martín, del siglo XX, que, digamos, escuelas historiográficas que se contraponían muy fuertemente, vos mencionaste, bueno, la escuela de origen mitrista, después la revisionista, que han discutido mucho historiográficamente y se han contrapuesto académicamente, intelectualmente. Y siguen discutiendo, exactamente. Pero bueno, llegamos al siglo XXI, ¿no? Me atrevería a decir, vamos a poner como punto de inflexión dos años, 2001 y 2010. Y 2001, una revuelta popular con una consigna de que se vayan todos, digamos, ¿no? Una especie de Argentina cuasi desargentinizada, ¿no? Y pasamos de esa crisis económica, política y social, y también de alguna manera identitaria, en un contexto post-caída del muro de Berlín, a de repente el 2010. El bicentenario de la Revolución de Mayo, podemos complementarlo con el bicentenario de la independencia, el bicentenario de la independencia del Perú, también el bicentenario del pase a la inmortalidad de Güemes. ¿Cómo interpretás vos las interpretaciones de San Martín de estos últimos 10, 15, 20 años, el San Martín del siglo XXI? Yo creo que hay una revalorización, no digo revalorización en el sentido que en algún momento haya estado por fuera de la conciencia nacional o popular sobre San Martín. San Martín sino, nunca mermó, digamos. Así es. Sino que está muy bien, digo, no soy quien para decirte, pero comparto esa visión de los hitos y el de la independencia fue fundamental. Porque fue un eslabón fantástico para acercar a nivel popular los símbolos patrios. Otra vez volvemos a que San Martín es de todos, no es de varios ni de muchos, sino de todos. Y esos símbolos patrios llenaron las calles y estuvieron al alcance y a la celebración popular, la celebración del bicentenario de la independencia fue fantástica, que por otro lado se hace justicia, pues San Martín tuvo mucho que ver con la independencia. Y perdón que vos me trajiste al siglo XXI y yo quería hacer un pequeño rescate del siglo XIX, porque San Martín no quería cruzar con sus ejércitos como parte de un ejército sublevado, sino como una nación libre e independiente que iba en auxilio de otras dos naciones, Chile y Perú. Y San Martín elige puntualmente a los diputados por Cuyo, que manda a la Asamblea de Tucumán y presiona permanentemente para que se declare la independencia. De hecho, Francisco Narciso de la Prida, el diputado por Cuyo enviado por San Martín más joven, es quien le toca en suerte el día de la declaratoria de la independencia. Así que San Martín fue garante político y militar de la independencia argentina. Volvemos al siglo XXI y se revalorizan estos vínculos. Para mí es fundamental que parte de no parte, sino que los gobiernos con una mirada nacional, popular, acerquen a estos símbolos de la patria y nuestras celebraciones, que no son parte de élites, sino son parte de todo. San Martín, Belgrano, Güemes, han sido líderes
pero no hay líder si atrás no hay un pueblo decidido a defender la causa, en este caso, de su libertad y de su independencia. Y vuelven a centrar al pueblo como protagonista. Yo creo que cuando nosotros miramos a nuestros héroes, incluyo a los de Malvinas, tenemos que ver que son todos partes de una causa popular de sentido de nación. Y el pueblo no es alguien ciego que sigue a un iluminado, sino que un líder que marca el camino es seguido por un pueblo porque coincide con los objetivos de ese pueblo. Así que creo que en estos hitos de bicentenarios que vamos celebrando, y que muy bien estuvo el Ministerio de Cultura y nuestro instituto celebrando toda esta semana la independencia del Perú, no solo porque la hizo San Martín, sino porque dio pie a la independencia de América y a la unión de los pueblos latinoamericanos. Y es una tarea pendiente, es una tarea pendiente y diaria, y de lucha permanente. América unida es una potencia mundial, por lo cual se trabaja mucho para que no estemos en esa condición, y se boicotean acuerdos comerciales y distintos para que América no llegue a su entidad de unión política y comercial. Bien. Te quiero preguntar también por esta idea de transmitir a San Martín como figura en las nuevas generaciones, ¿no? En estos últimos años, también con la excusa de los bicentenarios, ha habido una fuerte apuesta audiovisual a la figura de San Martín, complementada con libros que siempre salen, pero claro, hubo una fuerte apuesta audiovisual. Quizás piénsonos en la película Revolución, o por supuesto los capítulos de Samba o de producciones de Paca Paca para las nuevas infancias y para las nuevas generaciones. ¿Cómo ves vos esas producciones audiovisuales y ese San Martín que se va transmitiendo de alguna manera de generación en generación, y que ya desde pequeños ya nos estamos imbuyendo de este ideario sanmartiniano? Samba me parece uno de los hallazgos más importantes de las últimas décadas, porque el concepto de patria-nación sale desde la niñez. Y tener esa maravillosa capacidad artística de traducir a un lenguaje llano y comprensivo para los niños de figuras en nuestra patria me parece fantástico. Vos sabés que a partir de Samba, nosotros lo notamos en los actos, nos llegan muchos chiquitos vestidos de San Martín. No digo disfrazados, porque el disfraz es parte de una parodia. Ellos vienen vestidos de San Martín, algunos de una humildad grande, hecho como pudieron sus madres, otros con mejores recursos. Pero vos sabés que en nuestros actos, en nuestras celebraciones, empezaron a venir chicos con esa mirada y sentimiento patriótico. Y respecto de los audiovisuales, creo que necesitamos más. Revolución, Cruce de los Andes fue fantástica, y tenemos cosas como para mirar. Mira, como apostilla para no, de mi parte no aburrir a la gente. San Martín, pero nombrado gobernador intendente de Cuyo, 1814, 1816, un año antes del cruce de los Andes, él ya tenía buena relación con los indios pehuenches, y los invita a un parlamento, porque quiere pedirle autorización y sumarlos a la causa para el cruce de los Andes. Entonces, unos 140 kilómetros al sur de la ciudad de Mendoza, en el Fuente de San Carlos, se reúnen en la Plaza Central, fueron convocados, los pehuenches vienen todos pintados, como encabezando los guerreros con sus lanzas en forma de guerra, los siguen los
los ancianos, las mujeres y los niños, y el San Martín les manda una dotación de granaderos a caballo que cuando ellos van llegando los hacen de escolta y hacen salvas desde el fuerte como homenaje. Lleva regalos para los pehuenches y allí se hace el parlamento. San Martín le explica sus ideas y los convoca. Allí Ñecuñán, el cacique más antiguo, que a través del intérprete habla con San Martín, luego se reúnen varias horas de discusiones, vuelve Ñecuñán y le dice a San Martín que salvo tres caciques, todos los demás están de acuerdo. Se hace una celebración, se van todos encima de San Martín con abrazos y festejos, y se sella ese pacto. Pero San Martín ahí demuestra dos o tres cosas, además de su estrategia. Primero, la vinculación y respeto de los pueblos originarios en esto que decíamos de una nación en armas. Segundo, una visión estratégica militar para tener apoyo en los pases y en el cruce de los Andes. Y tercero, sabiendo que alguno disgustado podía ir y contarle a los realistas en Chile intenciones de San Martín, y a través de ellos daba informaciones erradas para esta guerra de Santa. Vos decime si esto que yo te acabo de mostrar no es algo absolutamente cinematográfico que podríamos filmar, comentar y llenar las pantallas con cosas nuestras, con sentimientos nuestros que son hechos históricos y con una mirada, podría ser con una mirada audiovisual realmente atractiva. Sí, y que además tiene mucha vigencia. Por eso vos mencionabas al comienzo que San Martín como tema no está agotado. Ya sea porque o se descubren nuevos documentos, nuevos archivos, o se hacen nuevas interpretaciones. Vos me estás mencionando esto de parlamentar con los pehuenches de Mendoza, y suena algo muy, muy actual, ¿no? Esta idea de una nación que incluya y que sea respetuoso de los pueblos originarios. Parece más del siglo XXI, y que tiene total vigencia. Y tomo esto también como disparador, para ir finalizando. ¿Cómo te imaginas el espíritu sanmartiniano o la figura de San Martín en el futuro? Imaginémonos también pospandemia, ¿no? Cuando vaya aflojando un poco esta pandemia que nos azota como sociedad y a nivel mundial. ¿Cómo te imaginas esa proyección San Martín en el futuro? ¿A nivel nacional, a nivel federal, a nivel regional? ¿Cómo te lo imaginas o qué conclusiones hoy de cara a futuro sacamos de la figura de San Martín? Mira, afortunadamente contamos que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, ha participado de las fechas sanmartinianas del 17 de agosto pasado, y le da mucha importancia a nuestros próceres y a nuestras fechas patrias. Y lo menciono porque hace falta que desde lugares muy potentes de una nación baje un mensaje, porque está en el sentimiento popular, pero es interesantísimo que desde la primera magistratura las fechas patrias, y en este caso de nuestros próceres, y en este caso de San Martín como emblema y factor de unión de los argentinos, sea mencionado y sea evocado. Yo creo que, y a nosotros nos ayuda muchísimo en la tarea, imagínate, un mensaje tan potente y tan grande como el de San Martín, una sola institución no lo puede llevar adelante, y en este caso aprovecho para agradecerte a vos, al Museo Malvinas, a nuestro querido Edgardo Esteban, para divulgar esta fecha también tan cara a los argentinos en el museo, como no podía ser de otra manera conociéndolos. Y me parece que en este siglo XXI vamos a avanzar. Y así como hay que ponerse de acuerdo en políticas de Estado que lleve un rumbo en beneficio del pueblo, también hay que apoyarse en estos símbolos.
Y me parece que San Martín, aparte de su realidad, de su personalidad, es un elemento de estrategia importantísimo para eso. Y yo creo que el presidente de la Nación lo tiene en cuenta porque lo menciona, aparece reiteradamente con los cuadros atrás evocando a San Martín. Mirá, en el año 1950, cuando fue el centenario de la muerte de San Martín, del general Juan Domingo Perón, decretó el año sanmartiniano, que comenzó con un discurso en la Facultad de Derecho el 1 de enero de ese año, y llevó adelante celebraciones durante todo el año. Hizo, por ejemplo, había una trilogía de vitrinas, donde una tenía un uniforme de granadero, otra una bandera del Ejército de los Andes y otra una réplica del sable de San Martín, y se llevó a todas las provincias. Las nomenclaturas de las calles de todas las plazas de nuestro país se cambiaron y se pusieron por San Martín, y las celebraciones populares llevaron adelante todo el año. Y me parece que ese es un magnífico ejemplo para mirar para atrás. Sin duda, el uso político de la historia, digo, no hay historia sin política y no hay política sin historia. Siempre es una herramienta de disputa y es una herramienta que se va a seguir utilizando de determinado sector para apropiarse de esos símbolos. Pero yo creo que la grandeza de un gobierno, de nuestra propia nación y de nosotros, cada uno de nosotros desde nuestro humilde lugar, es trabajar para que esos símbolos sean propiedad, socializados por todos los argentinos y no parte de una facción, sino una parte del todo. Bueno, Eduardo, nos quedó más que clarísimo que San Martín, como figura y su ideario, es totalmente complementario con la causa Malvinas. Celebramos que también... Inescindible. Exactamente, son inescindibles y bueno, celebramos que bueno, desde instituciones hermanas, ¿no? Digamos el Museo Malvinas con el Instituto Nacional San Martiniano, podamos mantener de alguna manera estas actividades en conjunto. Y esta idea de que así como el Museo Malvinas propone, digamos, ¿no? Y promueve una malvinización social, identitaria y cultural, de alguna manera el Instituto San Martiniano promueve, ¿no? Esa sanmartinización, digamos, ¿no? De la sociedad argentina. Y como bien vos decías, me llevo esta conclusión. Tiene que ser, digamos, una política pública, de Estado, en largo plazo, y es algo que se tiene que promover, no en un tiempo determinado, sino proyectarse, digamos, en largo plazo, y que son causas y figuras de todo el pueblo argentino. Absolutamente. Yo te agradezco y les agradezco muchísimo porque, como decíamos, no es tarea de una sola institución, y en este caso que podamos aunar estos mensajes que hacen pocas cosas tan vinculadas al sentir argentino como Malvinas y San Martín. Y en medida que podamos trabajar juntos, difundir este ideario, el ideario que San Martín tuvo para mí, no para mí, para la institución que tengo el honor de representar, es fundamental, porque alumbrar estos aspectos de San Martín político, San Martín con su pensamiento centrado en la educación para conformar, hoy diríamos, hacer ciudadanía, conformar ciudadanía, es absolutamente fundamental. Y que todos los argentinos podamos mirar un poco para atrás, y si hubo hombres de esa dimensión, ¿por qué no nosotros, desde nuestro lugar diario de trabajo, no podemos hacer todos los días un poquitito más para que nuestra patria pueda retomar o crear el esplendor y que la felicidad del pueblo sea el objetivo final de cualquier acción de gobierno y de cualquier acción pública o privada? Bien, perfecto. Cerramos, si te parece, con tus palabras. Eduardo, muchísimas gracias por haber participado de nuestro ciclo Soberanía y Memoria. Así que bueno, nos seguiremos encontrando en conjunto para cumplir. Ojalá que sí.
con estos idearios e ideales de patria también. Muchas gracias y ojalá que así sea. Bien, y bueno, quienes nos están viendo, como siempre, nos encontraremos el viernes que viene a las 18 horas por una nueva transmisión de este ciclo Soberanía y Memoria, Uriel Erlich. Hasta pronto.